Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides acá a nuestro ciclo Danza Presente, un ciclo de conversaciones con artistas de la danza y del arte del movimiento, básicamente de la ciudad de Buenos Aires. Podríamos ir ampliando ya que estamos en estos formatos, pero en principio estamos por acá y esta vez tenemos de invitada la obra Orlando García Tropieza de nuevo, de una compañía independiente. Muy difícil tener una compañía de danza independiente hoy en día. Que se llama Orlando García, y tenemos acá a sus directoras, ¿no? Rocío García Frangieri y Abril Liz Varela. Y ellas, bailarinas, coreógrafas, bueno, ya nos contarán un poco más. Vamos a conversar sobre la obra. Como saben, este ciclo empezamos hablando del proceso creativo, así que les voy a dar la bienvenida. Gracias por estar acá y también. Les voy a pasar la palabra, pero antes quiero decir que acá abajo tienen toda la información de las funciones, que van a estar ahora en julio, los viernes en el Portón de Sánchez. Así que se fijan acá, que dejamos la información. Y recuerden que al finalizar la entrevista siempre tenemos un fragmentito, un teaser, un videíto, como para dar alguna pista de la obra. Dicho todo este preámbulo, les doy la bienvenida, chicas, gracias. Y bueno, y nos introducimos así de lleno en el proceso. Adelante. Bueno, gracias a vos, Dulcinea, por la invitación. De nada. Bueno, arranca. Bueno, si tenemos que hablar del proceso creativo de nuestra obra, hay que irse bastante atrás al 2019, cuando se conformó como la primera versión de esta compañía, que ahora se llama Orlando García. Nuestro objetivo era hacer una obra de danza inspirada en la novela Orlando de Virginia Woolf, haciendo una apropiación de esa obra, trayendo las cosas que más nos interesaban y más vigentes nos parecían de esa novela que tiene casi 100 años. Esa primera versión de la obra se llegó a estrenar, se llamó Orlandia, pero nunca dejamos de trabajar en equipo y sobre ese mundo. Hicimos toda una investigación larguísima, luego a distancia en pandemia. Llegamos a otra versión de la obra, que era justamente por Zoom. Y seguimos investigando y trabajando hasta que llegamos a una nueva versión escénica distinta con otras escenas, que es la versión que estamos haciendo ahora, que se llama Orlando García Tropieza de nuevo. Sí, que en realidad son tres obras distintas Sí. dentro de un mismo proyecto, ¿no? Yo me sumé en el último. En ese momento, en la pandemia, Abril estaba trabajando con la segunda versión del proyecto, ¿no? Y nos convocaron a las dos por separado a participar de una misma residencia. Entonces empezamos a intercambiar un montón sobre nuestros procesos creativos y así fue que yo me fui involucrando con el proyecto. Y cuando terminó la pandemia y llegaba el momento de volver a la escena, me sumo en una primera instancia como asistente y después asumimos lo que estaba Sí, pasando. asumimos la codirección. Asumimos lo que estaba pasando. Yo señalé una pequeña similitud entre Orlando de Virginia Woolf, que pasa mucho tiempo, unos 400 años, tratando de hacer su primer poema, con el proceso que se estaba llevando adelante en la compañía. Una mímesis con el personaje que se querían apropiar. Y a partir de esa, como esa hipótesis surge el nuevo proyecto. Entonces, esta última parte del proceso creativo se caracteriza por eso, como que estábamos construyendo unas escenas de este mundo de ficción inspirado en esa novela fantástica de Virginia Woolf, y en paralelo, escenas en donde queremos develar el proceso creativo, develar sobre todo los inconvenientes, los errores que cometimos.
Las dificultades, Las más que dificultades. errores. Bueno, pero errores se mencionan en la obra. Sí. Y hablar justamente de esto, de cómo a través de la insistencia y la tenacidad de todo un grupo de trabajar sobre algo, sobre Orlando en este caso, nos fuimos convirtiendo cada uno de nosotros también en Orlando. Ok, veo que, o sea, tomaron, primero que la inspiración, o sea, el disparador de la novela viene a partir de una lectura tuya, Abril, ¿no? Una lectura Sí. tuya y a partir de ahí convocás, o sea, lo que a vos más te llama la atención o te resultó como disparador para trabajar, tenía que ver con ese pasar tantos siglos tratando de terminar una obra. Y no con otra cuestión que también tiene la novela, que hablamos en algún momento, creo que escribí, que es como ese género fluido, ¿no? Porque también va pasando de ser hombre, mujer, hasta no saber cuál es el género. Entonces también hay una cuestión ahí en la novela muy fuerte, que es este pasaje de género y el marcar las diferencias y es cuál es el género el que está escribiendo el poema, ¿no? Como que el foco está más en el poema que en esa cuestión de género, o la cuestión de género toca de alguna manera algo del grupo, de la obra. La cuestión de género atraviesa un poco toda la obra. Sí, está Está presente en todo presente en momento, la estructura, pero no es el tema. claro, no se convierte en tema de la obra. Y hace un rato hablábamos de esto con Roja, con Rocío, y recordaba en otro libro de Virginia Woolf, que es un ensayo muy conocido, que se llama Un cuarto propio, ella se mete un poquito con la cuestión de género, y dice, qué aburrido que haya dos géneros, tendría que haber 100, tendría que haber infinitos. Y un poco eso es lo que se derrama en nuestra obra. En varias de las escenas, como por ejemplo tenemos un personaje que se llama La Cosa, que está como no por humano. no humana, está un poco por fuera de esos estándares de género, y tenemos también una escena que de hecho es lo que más investigamos a distancia durante la pandemia, que explora sobre genitalidades inventadas. Fantásticas. Fantásticas, sí. Que eso para mí también se relaciona con Orlando, porque Orlando, en su época, en 1928, tuvo que ser una novela fantástica para hablar del paso de un género a otro. Si no, hubiese sido censurada. Entonces hay algo como de esa magia en la novela que permite que Orlando pase de un género a otro, como eso, como parte de una fantasía que creo que está impregnado en la obra también. Sí. Sí, Okay, también okay. hay algo de la temática de la identidad de género en la novela está desde un lugar más de exponer las diferencias entre ser una poeta mujer y ser un poeta varón, ¿no? Como las facilidades en el medio artístico y en el reconocimiento a la legitimidad. Creo que eso también está muy, muy presente, porque es una obra que habla mucho de la danza. Y la danza es una actividad muy, muy feminizada, ¿no? Como, y de disidencias. Su comunidad en general, mayoritariamente, está compuesta Mujeres por y mujeres disidencias. de disidencias. Y Okay. tiene, o sea, tiene mucho que ver con cómo es hacer danza hoy por hoy la obra, ¿no? Esa es una de las temáticas. Sí. Okay. Sí, está bueno esto que traen ustedes en relación a que no sea un planteo sobre género, pero sí poder visibilizar tal vez las diferencias en hacer determinadas cosas en función de lo estereotipada que es la sociedad o lo que se está deconstruyendo todavía, ¿no? Del patriarcado, que hace que, bueno, que uno entienda, por ejemplo, acá, que el artista, el poeta hombre, por ahí es más aceptado que la mujer, y a la vez en la danza hay más mujeres y diversidad, ¿no? Sí, nosotras tenemos un intérprete varón y lo cosificamos toda la obra. Por Como que hacemos ese tipo de operaciones y chistes. Es el único que tiene un solo.
como hacemos ese tipo de ironías al respecto. Bueno, esa es una de las cosas que sí nos quisimos apropiar de la novela. El tono humorístico, aparentemente ingenuo, con el cual se plantean cuestiones pesadas, pero de una manera muy liviana, ¿no? Como algo, Sí, eso nos interesaba mucho apropiarnos. está bueno para quien no conozca el libro, es una biografía, pero evidentemente falsa, digamos. Ella está, Virginia Woolf, lo que está haciendo es una parodia al género biografía. Y nosotras cuando empezamos a hablar de que todos los integrantes de la compañía nos convertimos en Orlando y empezamos a contar nuestra historia como Orlando, estamos haciendo como una especie de falso biodrama porque algunas escenas tienen como ese tipo de formato de contar la propia historia, pero es muy obvio que no somos, que no es verdad. Entonces hay ahí como unos procedimientos robados de Virginia Woolf y traspolados al teatro. Bien, y acá con esto que decís ya nos podemos introducir en lo que sería el lenguaje de la obra, que es como nuestra segunda, no sé si pregunta, como línea, para poder también ir desmenuzándolo, porque hablamos de danza, hablamos de literatura, hablamos de teatro, biografía, biodrama, o sea, ¿cómo podrían definirla si es que es posible definir, ¿no? Para invitar, vení a ver esto, es una obra de. Bueno, nosotras tenemos un texto en la obra que dice que es un Proyecto proyecto escénico escénico en en el el que que confluyen confluyen la la investigación investigación coreográfica coreográfica contemporánea contemporánea con con el el teatro teatro musical musical y y el el humor humor en en una una fanfiction fanfiction inspirada inspirada en en la la novela novela Orlando Orlando de de Virginia Virginia Woolf. Woolf. O sea, la obra se define a sí misma, De esa manera. pero sí, conviven muchos lenguajes. Esto en un principio no fue intencional, No. hay que decir que esto tuvo que ver con la necesidad de ensayar con burbujas por separado. Y tiene que ver con estar saliendo de la pandemia y que teníamos un grupo grande y que la manera de ensayar era juntándonos en Distintos subgrupos días y pequeños. horarios, claro. Y empezaban a pasar cosas muy distintas con un subgrupo que con el otro y a alejarse los lenguajes. Entonces, junto con toda esta nueva instancia del proceso creativo en donde involucramos al proceso dentro de la escena, encontramos la manera de tener una estructura que subdivida las partes y en lugar de pensar en que se integren todas, pensar en que se distinga lo. Sí, hay un interés por lo fragmentario también. Exacto. Que se completa con la mirada del espectador, ¿no? Sí. Claro, pero Entonces, digamos, bueno. pero hay lenguajes ahí de lo más variado. O sea, Sí. en cuanto al lenguaje del movimiento, tenemos como unas deconstrucciones de la danza clásica. Hay procedimientos de danza contemporánea. Muchos, sí, claro. Eso hay un montón. Hay un poco de tuerca. Sí. Hay escenas que se parecen a comedia musical o formato café concert. Sí, juegan un poco con esos Con ese lenguajes. Hay mundo. canciones originales. Ok, pero digamos que uno podría nombrarlo como danza, ¿no? Pensando, bueno, y si uno piensa en la danza Duda. contemporánea, por ejemplo, ¿no? Y todos los recursos a los que va echando mano y cómo está también transformándose. Más allá de las técnicas, nombrando dentro del lenguaje del movimiento, sería una obra de danza o danza-teatro, ese binomio siempre en conflicto, pero digamos, por lo que cuentan, y para las personas que de repente miran este ciclo, se llama Danza Presente, bueno, también presentamos obras que no son, o sea, no hay un formato específico de la danza contemporánea, salvo que vayas a ver a ballet en una institución como el Ballet de San Martín, ¿no? Que sabes que te vas a encontrar más o menos con un determinado lenguaje de danza contemporánea. Pero si no, las obras por ahí Sí, de danza sin dudas. De independiente. hecho, no, y de hecho también, bueno, esta obra es nuestra tesis de la licenciatura de composición coreográfica en danza teatro.
Y responde, lógicamente, a como a ese campo de la danza. Por cuestiones de requerimiento institucional, pero también porque tiene que ver con nuestra formación y con la de los intérpretes, que la mayoría los conocemos ahí. Sí. Ok, son la Pero no mayoría está de... puesto, no es una obra que el lenguaje esté puesto como motivo de exploración. Está más en un segundo plano y las preguntas artísticas van más por otro lado, no tanto del movimiento en sí, sino de lo que el movimiento puede cruzar. Como que jugamos un poco con los límites de los lenguajes, ¿no? Claro, de hecho, Sí. Difícil estuvieron... hablar de la obra sin spoilearla. Siento No que cada palabra que importa. diga la tengo que medir mucho. Está bien. No, pienso que hace poco estuvieron también en un ciclo que invitaban justamente obras, en un ciclo en el CCK que invitaban, ¿no?, obras que tuvieran un cruce de alguna manera con la literatura. Sí. Entonces, Esa fue una este... experiencia espectacular porque fue la primera vez que pudimos hacer la obra en un teatro con un piano de cola en vivo. Y para esa ocasión hicimos una nueva versión, ¿no? Como que también hay algo de Sí. la obra en proceso constante Sí. y cada reposición que hacemos, bueno, de hecho hubo dos intérpretes nuevos, reemplazando a dos que no pudieron estar. Cada reposición que hacemos es como si hubiera todo un trabajo de actualización de los materiales, que creo que esa es la temática de la obra, ¿no? Como el proceso en vivo, ¿no? Como algo Sí. de ser lo central de la obra. Okay. Hay algo de Orlando que se va repitiendo, digamos. Generalmente uno hace una obra, la pone en escena, se termina de cerrar cuando está en escena, a partir de, bueno, de ver realmente vivo lo que sucede, la propuesta con devoluciones del público, y a medida que va teniendo funciones, se va transformando cualquier obra. Acá, por lo que Sí. entiendo, hay algo más de esa transformación, hay un plus que se va cambiando, pero que no es solo por la incorporación del nuevo espacio escénico. O no, o es Sí, algo que, porque uno una obra la tiene que adaptar, si la haces en un teatro a la italiana es una cosa, si de repente la haces en una plaza es otra, sin embargo es la misma obra, que lo que pasa es que va cambiando el espacio, la representación, y entonces va modificando algo de la obra, pero en sí y es... mismo dentro del, en un mismo espacio, quizá dentro de una misma temporada, también función a función, hay una actualización que tiene que ver con la retroalimentación del público, pero también tiene que ver con un proceso que sigue vigente, como no estrenamos la obra, pero no la cerramos, No. la dejamos abierta. Okay. Y bueno, eso mismo lo expresamos Sí. en uno de los textos finales. ¿Querés contar un poco lo de la moraleja? Sí, hay un chiste recurrente en la obra en donde los mismos personajes intentan encontrarle sentido, intentan cerrar una moraleja y siempre fracasan, o sea, nunca dan con la moraleja adecuada. Y es bueno, es un chiste también sobre eso, sobre el fracaso, pero de seguir intentando a pesar de todo. Y eso es lo que queremos que quede también, ¿no? Como que lo importante es atravesar el tiempo con ese grupo de personas en esa búsqueda particular e ir viendo a dónde nos lleva, pero manteniendo vivas las preguntas sin... O sea que esa imposibilidad de poder cerrar un sentido o cerrar una moraleja es en realidad una potencia, porque entonces siempre vamos a poder estar buscando. Exacto. Muy lindo. Ok, sí, eso me hace pensar también en los vínculos, ¿no? En un presente como hoy, que es todo tan fugaz y que parece que no hubiera un compromiso con las cosas ni con las personas a veces. Digamos, esto, lo que es interesante, ese valor de decir, bueno, están esas preguntas, está este vínculo y se sigue sosteniendo
Sí, Y seguimos bueno. intentando, ¿no? Como esa esperanza de, bueno, con el mismo, no es que, bueno, ya está, no funciona acá, cambio, otro, siguiente, sino no, seguimos el mismo Sí. grupo de personas y hablando de ese grupo de personas, son una compañía, ¿no? Entiendo que son una compañía que tienen más o menos 5 años, por ahí, Sí. sí, los con los mismos integrantes o... Hubo cambios, hubo gente que se bajó, gente que se incorporó, pero hay varias personas que estamos desde 2019. Ok, con la idea de continuar, digamos, con otras creaciones o todavía es, Orlando García la compañía y Orlando García tropieza de nuevo la obra que se va transformando a lo largo de los siglos. ¿Cómo sería? Por ahora es hasta ahí. Hasta ahí llegamos, pero el deseo está. El deseo está, también están las otras dos obras que hicimos antes, como que hay un recorrido espeso, hay cosas que eso, como chistes que compartimos que tienen 5 años de chiste interno, como que se empieza a llenar. Sí, no, y esto que decía Dulcinea como un tiempo más lento, ¿no? Sí. Como nos parece que la compañía tiene como objetivo abstraerse un poco de las condiciones de producción, que es un imposible hacer eso, obviamente. Y la obra habla de eso constantemente porque está totalmente condicionada por los recursos a los que podemos llegar. Y bueno, obviamente el contexto es la imposición número uno. Y eso es uno de los temas de la obra, como esto que hablábamos de la falsa biografía. Hay una relación entre lo ficticio y lo real muy tensada, que va y viene. Pero uno de los objetivos de la compañía es abstraernos de estas condiciones de producción que son muy exprés y apostar a hacer procesos largos, porque entendemos que eso es lo que más nos representa un misterio, ¿no? Como algo a descubrir. Para poner un ejemplo, no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero por Sí. ejemplo, tenés la suerte de recibir un subsidio, ¿no? Bueno, en 6 meses la tenés que estrenar y hacer 4 funciones. 6 meses es un tiempo bastante acotado en realidad. Entonces, esto de estar pensando la obra como algo que arrancó antes y todavía no terminó, creo que nos da la posibilidad de hackear un poco esas lógicas de producción. Que siendo una compañía independiente es muy difícil, obviamente, Sí, ¿no? sí. Pero la intención es esa. Sí, se entiende perfectamente y quisiera saltar ahí a la última pregunta, línea guía, que tiene que ver con lo que le llamamos tesis de autor, autora, que es, bueno, ¿de qué quiere hablar o qué quiere expresar sobre el mundo, la existencia, la vida, el artista? A través de esa obra, ¿no? ¿Qué sería acá? Bueno, fueron tirando un montón de cosas que se ve que expresa, ¿no? Y que por lo que van contando del proceso y de las preobras o las otras obras previas a esta, también tienen que ver con una misma intención. ¿Cuál sería? Que la digan ustedes. Y esto último que venimos hablando de es eso, de valorar el proceso, el tiempo de proceso en compañía de otras personas, Sí, el trabajo colaborativo. el trabajo colaborativo. Y también hay algo de una revalorización de lo artesanal, ¿no? Como Sí. buscamos mucho exponer lo artesanal como en objetos, en efectos especiales, por ejemplo, bueno, voy a spoilear un poquito, pero
Buscamos a generar unas imágenes en algunas escenas que se podrían hacer con una máquina de humo e iluminación, pero usamos una talquera, por ejemplo, y lo hacemos de manera mecánica. Bueno, hay un vestuario que es una forma Geométrica fractal. geométrica, sí, como medio, como esos vestuarios que usaban en la Bauhaus. Y lo hicimos con papel, nosotras mismas. Como que queremos un poco revalorizar algo de lo artesanal y del trabajo chiquito, manual, en conjunto, ¿no? Como creemos que ahí está algo de como de la magia del teatro que que queremos compartir, ¿no? Como ahora está como muy, muy vigente todo lo que es tecnología y estamos recorridas de ese lugar. Como No, pero porque no nos es como sale una. No, bueno, pero también. también es como una identidad Sí, sí, sí. sí, Pero, del o sea, grupo. nos sentimos lejos de la tecnología, nos cuesta. Y decimos, bueno, pero está re bueno la otra tecnología de puedo hacer realmente algo mágico con Con un con un talco. coso de talco. Sí. Sí. Bueno, no sé si lo notarán quien escucha, pero para mí me parece que es clarísimo y justamente pensé también en la inteligencia artificial, en la tecnología, en el consumo, en la fugacidad, en todo, ¿no? La tecnología Sí. como algo que te permite apurar las cosas, resolverlas rápido, como aquello que uno consume permanentemente, que son imágenes y videos y cuesta detenerse a la lectura de un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos elementos de la obra. E inspirarse en un libro, trabajar con esa idea del libro, con varias cosas del libro, tratar de que persista el mismo grupo trabajando, ¿no? Y entonces lo artesanal tiene que ver también con ese uso del tiempo, que es el uso del tiempo del libro, el uso del video, las redes, el sostener un grupo, uno, bueno, pum, tiene algo, produce, listo, se disolvió, ¿no? Sí. Entonces el sostener, el crearlo mecánicamente, todo va como en sintonía con una propuesta diferente a la propuesta que podríamos sintetizar del consumo, de la sociedad del consumo, ¿no? Que es Sí. la temporalidad de las cosas, también la duración, bueno, Sí, hablando de el la valor temporalidad. de lo procesual ante el producto, ante el resultado, como muy presente, ¿no? En la obra. Sí. En la obra y en el trabajo que hacemos, como que también ese es el tipo de conocimiento que generamos con nuestra investigación. Sale de ahí, de el proceso y de el tiempo que compartimos juntas. Investigando una misma pregunta y haciéndole preguntas a eso que aparece y siguiendo Sí, para siempre, al infinito. bien, y bueno, querías ir cerrando este encuentro de acá de Danza Presente con ustedes. Me parece muy interesante. Y bueno, invito y espero que todos y todas también, además de invitarles a ver danza y hacer el llamado, que vayan a ver danza. Bueno, acercarse a esto y también acercarse a esos universos que propone la danza y que propone esta obra, ¿no? Con esa temporalidad y esa búsqueda. Y solo decir que esto que nombraron la pandemia como un momento también de creación, creo que la pandemia también, y la cuarentena que hubo, que se vivió en la pandemia, llevó a otra temporalidad, a mirar las cosas de otra manera, que unas personas dispararon para un lugar y otras para otro. Me parece que acá está eso. Del valor del detalle, de la profundización, demás, que Sí, para total. personalmente me parece muy valioso, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Así que bueno, muchas gracias a las dos, José y Abril. Muchas gracias Y a vos por bueno, y a invitarnos. vos. Les esperamos a todos en el Portón de Sánchez, viernes de julio, 22:30. Perfecto, ahí estaremos. Bueno, Gracias. un beso a Gracias. todos. Gracias. Bueno.